Un cordial saludo desde la isla de Providencia y Santa Catalina. Hoy nos encontramos en el recorrido del canal Comunicación, Territorio y Resistencia desde la posada Lismar, un proyecto de la señora Liz María Rodríguez Archibol aquí en la isla de Providencia. Un proyecto articulado al diálogo con la naturaleza, a la sensibilidad ambiental y a la posibilidad de buscar a las personas esa felicidad que el ser humano quiere conseguir. Aquí, en esta posada, es posible. La señora Liz María Rodríguez Archibol es la fundadora, la madre de este territorio llamado Posada Lismar, un espacio que recibe a turistas extranjeros, nacionales e incluso locales que vienen aquí a disfrutar y a tratar de entender y sentir lo que significa la isla de Providencia. Señora Liz, por favor, cuéntenos su historia con respecto a esta posada. Bueno, mi nombre es Liz María Rodríguez Archibol, soy la propietaria de la posada Lismar. Fue fundada en el año 2016 y nosotros prácticamente este proyecto es para acoger toda clase de turistas y que se sientan en casa, compartir con experiencia con los turistas, enseñarles muchas cosas sobre nuestra cultura y que ellos también nos enseñen sobre sus culturas. Entonces la idea es compartir como que el diario vivir con los huéspedes para que se sientan en casa. Y la idea es el proyecto más una cocineta que fue hecho con todo el producto de reciclado del huracán. Entonces, para que los huéspedes puedan pues hacer sus alimentos y lo que deseen y pasen una noche inolvidable. ¿Qué pasó con la posada en el momento del huracán? ¿Cómo se vivió ese momento y qué pasó después también? Porque hoy la vemos pues reviviendo y reconstruida. Sí, fue tenaz la destrucción de la posada. Nosotros nos refugiamos en esta casa, en un cuarto. Duró prácticamente toda la noche, parte de la mañana. Al salir, encontramos que había desaparecido toda nuestra posada. Yo no sabía si reír o llorar. Entonces, pues, confiando, siempre hemos estado confiando en Dios. Y todo destruido. Y dijimos, bueno, lo más importante es que Dios nos dio vida y nosotros podemos empezar de cero. Entonces, empezamos a hacer limpieza, los hijos vinieron, nos ayudaron a hacer limpieza, los infantes, el gobierno nacional. Cuando nos enteramos de que los señores de Fontur, como yo pago mis parafiscales y todo, dijeron que nos iban a ayudar. Entonces eso fue algo muy positivo y ahí tenemos la posada reconstruida y la cocineta que fue con todo el material reciclado. ¿Cómo es la historia de los sonidos del huracán? ¿Qué es lo que dice la gente con respecto a ese momento en que el huracán prácticamente expresa a través de ese fuerte sonido pues toda su destrucción? Bueno, como nosotros nos refugiamos en el cuarto y como tenemos placa, la verdad que no sentíamos mucho, sino solamente las cosas que golpeaban en el segundo piso y como que había un pequeño agujero. Entonces yo me asomaba y veía como los truenos ahí arrancaban, era como un tornado, era un quejido como de una bruja, era algo diabólico. Entonces era como un tornado, brisas, era algo como tenebroso, como una película de terror, hacía un sonido muy feo. La cocineta que estoy construida, para usted significa también esa posibilidad de vida. ¿Cómo surge la idea de reconstruirla a partir de los mismos materiales que dejó la emergencia del huracán? Había mucho, se había venido techos, muchas cosas de otras casas que la gente tampoco quería. Y pues dijimos, como esa posada tenía una cocineta, saquemos la cocineta hacia al exterior para que cada huésped pueda preparar sus alimentos. Entonces yo empecé con la idea y yo le dije, estamos como feíto. Entonces empezamos a hacer modificaciones, el techo me lo regaló mi hermana, todo fuimos buscando tronco, teníamos cemento,
y fuimos como diseñando y buscándole como la formita, porque la cocina te iba a ser como al aire libre, pero viendo que de pronto se presentaba otra brisa o algo, entonces quisimos como encerrarlo. Pero eso es como prácticamente el recuerdo de todo ese episodio. La relación con lo ecológico, este proyecto de la Posada Lisbar tiene una relación con lo ecológico, con lo ambiental, ¿cómo se da? Bueno, prácticamente nuestra posada tratamos desde un inicio de que sea lo más ecológico. Anteriormente no teníamos aire acondicionado, sino era con ventilador. Los huéspedes llegaban y que pudieran compartir de la naturaleza, había muchos árboles. Dios nos bendijo dejando algunos árboles que hemos tratado de implementar toda la parte ecológica, el ahorro de la energía, el agua, la basura, toda esa parte prácticamente es fundamental para los huéspedes que vienen. ¿Cuál es su sueño con esta posada? ¿A futuro cómo la ve? Bueno, mi sueño es ampliar la posada a 4 habitaciones más. Como ustedes se habrán dado cuenta, hemos iniciado, pero ha sido muy dificultoso por la falta de materiales, que estamos estancados. La idea es hacer 4 más para que puedan venir familias también y puedan conocer nuestra cultura, nuestra gastronomía y compartir con nosotros. Es la posibilidad de una Colombia distinta, totalmente resiliente, capaz de reconstruirse desde la fuerza de lo cultural y desde la fuerza de la identidad. Además, desde toda una apuesta desde la mujer también de aquí, de la isla de Providencia. Muchas gracias.